Pues amigos, miren nada más dónde andamos. El Salto Grande, aquí de Tonachi. Vamos a acomodarnos por aquí cerca. Nada más que les pide favor que pararan para hacer una tobita aquí, porque miren nada más qué fregoncísimo. Vamos a aventarnos la carnita asada y disfrutar del ambiente, de la brisa de la cascada y pues de la maravillosa vista. Vean nada más. Bueno, vamos a cerrar camino para Tonashik. No viene un Ranflo, yo vengo grabando. Viene un carro. Viene un Ranflo, ahí viene un Ranflo. Pues vamos a ver qué tal. Estamos en domingo, es mi día. Ay, madres, es mi día 4 aquí en Huachochi. No sé cuánto tiempo más vaya a durar. Vengo aquí por media carretera. Les digo, todo está bien tranquilo, bien solo. Y pues muy cuidado. Entonces, para allá es para donde vamos a entrar, a Tonashik. Una hora y media en terracería, todavía nos sumo un buen rato. Estamos a mediodía, a la 1 de la tarde. Entonces pues vamos a darle de una vez para ver qué tal. Vamos ya a 20-30 minutos llevamos de camino. ¡Hija! Y parece que vamos en toro mecánico. Pero vean, seguir el camino. Ay, cabrón. Dice el chofer que traemos. Cree que trae ganado, cree que trae ganado. No traes vaca. Bueno amigos, pues llevamos casi una hora y cachito, 1 hora 10 de camino. Ya vamos a llegar a Tonashik y nos encontramos con que aquí atrás está la cueva del diablo. Ahí atrás si lo pueden ver. Dice novela que cuenta la leyenda que aquí desaparece el que sube, pero no sé si sea verdad. Entonces, pues miren ahí atrás en el fondo. Aquí atrás está algo alto, pero pues vamos a seguir ya. Nada más queríamos grabarles para que vieran que ahí está atrás la cueva del diablo. Vamos a seguir porque ya tenemos hambre y queremos llegar. Pues amigos, miren nada más dónde andamos. Es el Salto Grande aquí en Tonashik. Vamos a acomodarnos por aquí cerca. Nada más que les pide favor que pararan para hacer una tobita aquí, porque miren nada más qué fregoncísimo está. Vamos a aventarnos la carnita asada y disfrutar del ambiente, de la brisa de la cascada y pues de la maravillosa vista. Vean nada más. No, que me podía meter. Bueno, pues miren, entre alegata y alegata llegamos al Salto Grande aquí en Tonashik. Y pues quiero que me envidien más. Vean nada más. Vean nada más al fondo lo que tenemos ahí. Literalmente vamos a hacer carnita asada aquí. Ya son las 3:30 de la tarde. Nos queda 1 hora y media. ¿Qué será? Sí, 1 hora y media de luz, casi 2 horas de luz nos quedan, pues que vamos a aprovechar. Ahorita le voy a decir por ahí a Aileen, nuestra guía de turistas, que nos platique un poquito más aquí de la cascada. Pues vean, vean nada más, vengan y conozcan. Nosotros metimos literalmente a donde se invoca la cascada. Ahí pueden ver atrás la troca, ahí están bajando las cosas y vamos a empezar a hacer la carnita asada. Conozcan nuestro bello estado. Miren, ahí. Hermosa cascada. A ver, bueno, aquí está Eli conmigo. Cuéntanos, Eli. Este es el Salto Grande, uno de los lugares más representativos de aquí de la comunidad. Es la cascada más grande que tenemos. Y también hay una pequeña leyenda de uno de estos charcos. Ah, cuéntanos. Se dice que en todo charco hondo hay una gran víbora que hace un remolino y al momento de que tú andas nadando ahí, esa víbora te jala. O sea que ya no puedes salir del charco hondo en el que te ¡órale! ¡Ah! Por eso me estaban diciendo que me metiera. Usted me acaba de decir ella que me meta. O sea, no, se nota que le caí mal. No, sí, pero eso es lo que cuentan de los grandes charcos que se tienen en los ríos. Así se hace la carnita asada aquí en la sierra.
pura leñita. Miren, vean, un poquito más de lo que es esto. Aquí atrás el buen guía está preparando la leñita. Así se hace en la sierra. Para que aprendamos, nosotros los citadinos. Nada, agarra la lumbre aquí. Ya va. Y me va a atropellar el buen guía. Y tengo que ser para acá. Vean. Aquí se siente calientito. Y luego se siente calientito. Está ahí todo el ambiente, todo el chao. Y dices tú, ah, quiero montar algo bien chido. Téngale. Ahí está la cascada. A ver. Vengan a la sierra. Vengan a Tonachi. Y disfruten estos deliciosos lugares. Pues vean nada más de qué manera estamos preparando la carnita asada. Bueno, están preparando porque pues yo ando acá grabando y el buen guía anónimo se está encargando de preparar la carnita asada. Hello. Bueno, a mí es lo que me gusta de la salchicha, güey. Pues muy gruesa, no la revienta. Bueno, no, sacando. Ah, mira. Es bueno, pues bueno, aquí la comunidad, mire. Gente de la comunidad, nos viene a traer. Pues bueno, voy a traer la cuartita y la vamos a probar. Dicen que es como actual, vamos a ver, ya lo probé yo la otra vez. Fue uno a lo mejor muy diferente, pero vamos a ver. Vamos a ver con esto y a ver si me gusta. Vamos a ver qué tal sale esto, porque así creo que va a estar algo fuerte. Así creo que va a estar algo fuerte. Vamos a escucharlo. Llevaría a ser, yo le calculo que como unas 8, 9, más o menos. ¿Y lo vaciamos? Están vaciando, ¿sí ven? Lo que están haciendo ahí es devolverlo a la cubeta para que se revuelva bien. Es lo que están diciendo, no se alcanza a escuchar. Dale, a ver cómo nos ponemos. Parece ser que hiciste algo fuerte, si duele algo fuerte. Ya están tirándolo, todavía no lo toma. Todavía no le toman y ya lo están tirando. Mira, Raquel ya trae su vaso personal. Ah, mira, si Aileen es toda una experta ahí. Se nota que le sabe. Ahí como pueden ver, esa cubeta es el vaso personal de Aileen. Es el que se va a tomar ella. Pero también aquí en la etnia se dice que cuando te dan una barrita de termino, te la tienes que acabar y tienes que repartirla ante con los demás. O sea, si, ¿a quién se la dio? Usted tiene que repartirla, puede repartirla con todos nosotros. Así es como se acostumbra que se haga. O sea, hasta que se acabe la barriguita que les dan. Hasta que se acabe. Fondo. Comídale a él. ¿Ya traes un vaso vacío? Es parte de la costumbre. ¿De dónde nace esa costumbre, Irín? Pues es que es algo de aquí, de cualquier comunidad donde uno vaya a tomar tequino. Es de que también te pueden regresar la hueca del tequino, o sea, para que tú tomes primero y ya lo compartes a ellos, pero al final siempre. ¿Y nos lo tenemos que acabar todo? Sí, todo. O sea, a quien le entreguen la tinita o la olla, que
tiene que empezar a repartir. Fuera, va. Y hasta que se acabe, y ya después le toca a otra persona a repartir, y así. Madre, hasta que se acabe todo. ¿Y si, si me pongo muy grave, me van a soportar? No, no. O sea, te puedes poner grave, al día siguiente con el solecito vuelve a fermentar el tejuino y te vuelves a empedar. La voz de la experiencia está hablando. No, no, no. A ver, okay. Aileen, ¿te toca? A ver, o tú no vela, ¿qué onda? Sí, buena va. ¿Está bueno? Bájala poquito, ahí mero. Va. Ya se me chocó. Aileen. Claro, claro, claro. Va, te agarro la cámara yo. Dice que no le sabe. Se lo tiene que acabar ella. Y es experta. No, hombre. ¿Qué tal? Dicen que el tejuino entre más dulce, más empeda. Y este está muy dulce. Que es un blandito. No, ¿qué? Lo sentiste fresco. A ver, novela. Fondo, fondo, fondo. Sí. Está bueno. Muy bueno. Dale, Dani, tómale. ¿Más? Tómale, más. Ya me quieren empedar. Ahí mero. Muy bueno. Muy bueno, lo estoy tirando otra vez, pero muy bueno. A ver, Aileen, ven porfa, ayúdanos, apóyanos con la cámara otra, porque le toca a Raquel, está fingiendo demencia. Raquel, no finges demencia. Ven porfa. La experta. No. Dice que no. Fingiste que le tomaste, aquí se está viendo en la toma, no le tomaste, no le tomaste, se ve en la toma. Fondo, 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 fondo. ¿Tú querías que novela le diera fondo? Órale, fondo, 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 fondo. Otro, 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 otro. Batete Navá. Batete Navá significa muchas gracias por la bebida. Batete Navá. Si de güera va. Si de güera va. Y si la güera va y si la güera viene. ¿Cómo? La salchicha. Está bien dorada, está temada. Y ya a punto de reventar. ¡Ah! Y ahora sí es tiempo de cocerla por dentro. Cabrón, ¿qué sí, es eso? Y ahí es a donde van los más malcriados, como Dani, por ejemplo. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Muchas de las personas que han ido a dar a la picota porque roban animales, porque se roban la señora de otro. Aquí se acostumbra que en esta picota lo manda la gobernadora, o sea... ¿Qué es la picota? ¿Qué es la picota? Es como un poste en forma de Y, donde acomodan tus pies. O sea, te ponen de cabeza, acomodan tus pies. O sea, está, ¿cómo te explico?
la Y y luego tus pies entrelazados aquí en la Y, entonces, y tú caes hacia atrás, o sea, y con un chicote verde, un barejoncito, te empieza a nadar y ese es tu castigo. ¡Madres! Y ¡híjole! Otra de las cosas que también, cuando casan a la gente, bueno, pues tú te vas a casar con mi hija y pues mi hijo va a ser tu esposo, tu señor, les echan una cobija encima, es lo raro. Y ellos, ¡ah, cabrón! Pues así es, ¿no? De la iglesia. La comunidad es una comunidad católica que también se rige mucho por esta religión, o sea, no tanto por su etnia o así, sino que también se rigen por la madre, religión. Padre, ¿qué más nos puedes contar? Cuéntanos más, tía Aileen. ¿Qué les puedo platicar? ¿Cada cuánto vienes aquí a este hermoso lugar? Porque miren, vean. Vean, estamos caminando entre el agua, las piedras, la cascada y todo. Y no me digas que no vienes a disfrutar aquí. No, claro que sí. En temporada de calor procuro venir lo más pronto posible aquí a nadar y a pasarme pues aquí unos días con mis papás. Yo soy de, pues vivo en Huachochi, el caso es que también me aburro de estar allá, sin salir, sin tener a dónde salir a caminar, y sin embargo pues venir aquí, andar por todos lados, pues sí, me libera un chorro de estar ahí en Huachochi, y pues procuro venir seguido para aquí. Sí, miren, pueden seguirnos en una página que tenemos que se llama Tonachi Lugar de Pilares, donde pueden encontrar fotos de aquí, de este lugar. También subimos fotos de personas que han estado visitando aquí, obviamente dándole sus créditos. Y también tenemos un pequeño hotelito que se llama Las Cruces, donde pueden ustedes venir a hospedarse y comer comida de... típica. Ajá. Y pues casera también. Una de las cosas que les recomiendo mucho cuando vengan a visitar aquí Tonachi es de que coman las ureames. Las ureames son gorditas rellenas, pero no es la típica gordita que se corta y se rellena. O sea, esta se rellena desde que está la masa cruda y se pone a cocer. Ajá. Otra de las cosas, el yorique. Pueden venir a comer. ¿Yorique qué es? Es una masa que se hace en base a la harinilla. La harinilla es también con lo que hacen los coricos. O sea, es una... ¿Qué son los coricos? Los coricos son pequeñas galletitas hechas de maíz. Bueno, yo sí sabía, pero estaba de payaso. Sí, también pues se hace una masa para acompañar el nopal. Muchas de las personas piensan que el yorique pues es el nopal, y el yorique es la masa que acompaña al nopal. Y pues sí, también es por temporada, cuando el nopal pues está rico para consumirse. Bueno, pues ya saben, no hay pretexto para dejar de venir para acá. Yo creo que voy a cortar el video porque ya me dolió un chorro el brazo. Tengo con el brazo como menso, camine y camine. Pero pues Aileen, muchas gracias por seguirnos dando datos de aquí. Vengan y visiten. ¿Qué más quieres decirles, Aileen? No, pues nada, solamente quiero invitarlos que vengan y conozcan este hermoso lugar, que dejen un rato su vida ajetreada y que vengan y disfruten de estos maravillosos lugares que tenemos para ustedes. Bueno, amigos, pues nos vemos en un siguiente video y nos estamos viendo. Bye bye.